Bien, muchachos, cuando hablamos del método de Taylor, ¿sí? Vamos a hablar de esto acá, ¿no? De f de x más h, ¿cierto? Un f de x más h, ¿te recuerdas, no? ¿Quién era el f de x más h? Era un f de x más h veces ¿quién? ¿Estaría bien ponerle f? No sé, creo que mejor le ponemos g, pero casi siempre va f. Ya, déjalo en f nomás ya. H de f de x prima más h cuadrado medios, y mira acá, f segunda de x, después sigue más h cubo, tercios no, 3 factorial, ya dejaron 3 factorial, f3 de x, y así puntos suspensivos, ¿no? En este mismo, en esa misma secuencia, sí. Este es el método de Taylor, correcto, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a colocarlo así. A ver, vamos a dejarlo así. En vez de que vamos a hacerlo y de x más h. Uno dice que sí, lo mismo, sí. Bueno, vamos a bajarla en la primera línea, ¿no? Ya, entonces, eso que hemos hecho con f, ahora lo vamos a poner en una y. Y de x más h. Ah, ya, entonces en vez de f vamos a colocarle una y. Sí, sí, pues, puede colocar una y. Acá sería un y prima. Sí. Y acá sería un y segunda. También. Y acá un y tercera. Exactamente, ya. Entonces, este sería el método, esta sería la expresión de Taylor. Sí, esta sería la expresión de Taylor. ¿Y qué le vamos a hacer? Vamos a recordar, pues, ¿quién es y' de x? ¿Ah? ¿Quién es y'? Y' de x, o simplemente y', ¿era quién? Era nuestra expresión f de xy, ¿sí? ¿Y quién es este que viene a ser la ecuación diferencial? ¿Sí? La ecuación diferencial. Sí, esa es la ecuación diferencial. Aquí, ya. Entonces, ¿qué de, hay que reemplazarlo, ¿sí? Quién es y de x más h? Entonces, según esto de aquí, y de x más h viene a ser el yx más. Entonces, el y' se convierte en f, ¿sí? Entonces, sería hf. Más h cuadrado medios y segunda. Y aquí uno dice, ah, nos falta un y segunda. ¿Cómo calculamos el y segunda? Ya, pues. Entonces, ya. Esto vamos a borrar y vamos a decir es que nos falta y segunda. Primero me calculaba, ¿no? A ver, ¿cómo sería calculamos y segunda? A ver. ¿Cómo calculas tú el y segunda? Uno dice, ¿quién es y segunda? ¿Viene a ser el f prima o no? Claro, que y prima viene a ser f. El f prima sería calcular. ¿O no? No, sería la derivada de f en x. Pero este f está en dos variables, pues. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿qué parte de aquí este que como que no está yendo tan bien? A ver, ¿quién es este de aquí? A ver, ¿cómo es que se hace esto? A ver. Ah, derivada de f en derivada de x. Pero f va en dos variables. Entonces, ah, si es en dos variables sería así. ¿Qué? ¿Sería así? ¿Estaría correcto? A ver, vamos a suponer ya. Imagínate que el y prima, que sea un f, de xy valga, por ejemplo, a ver, x cuadrado más y cuadrado, supongamos. Entonces, ¿cómo sería este, el y segunda? Según esto, el y segunda sería 2x, ¿cierto? Más la derivada de esto. ¿Cuánto deriva esto? Sería 2y o y prima, ¿cierto? ¿Está bien o no? Porque eso es lo que hacemos. Primero digamos esto y después digamos esto. ¿Y qué hemos hecho acá, entonces? ¿Qué hemos hecho acá? Entonces, hemos prácticamente derivado el f con respecto al x y hemos derivado el f con respecto al y y multiplicado por y prima, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿quién es el y prima, entonces? O sea, porque estamos... ¿Quién es y? Y segunda viene a ser el y prima en x. O sea, sería la derivada, vamos a poner así, la derivada del y prima en x con respecto a la derivada de x. ¿Y quién es el y prima? El y prima viene a ser el f, pero es f de xy en función de x. A ver, ¿cuánto es que vale esto? A ver. Entonces aquí lo hacemos así, mira. Esto cuando derivas en x, ¿sí? Si quieres derivar en x, entonces lo que vas a hacer es derivar en f en x, o derivar x en x, más f en y, o derivada de y en x. No sé si la ves así. ¿Sí? ¿Está bien o no?
¿Por qué? Porque la derivada de f no es otra cosa que si es derivada de f con respecto a x, dx, más derivada de f con respecto a y, de d de y. ¿Entiendes o no? Esto tú lo sabes de mate 3, ¿sí? En mate 3, cálculo avanzado 2, como deseas llamarlo, ¿sí? Ya mate 3 para ustedes, ¿sí? Esto es correcto. Entonces, derivada de f, si lo divides entre derivada de x, te queda el, ¿sí? O simplemente divides entre dx y dx. Entonces, ¿esto qué me está quedando? A ver, esto no es otra cosa que decir el y'. Bueno, todo esto que he hecho lo puedo poner en una nomás ya. Sí, pues. Es por eso que a veces dicen, ya sabes que en una nomás ya. No, la verdad es que sí, pues. ¿Quién es el y'? El y segunda es la derivada de quién? De f, de y, con respecto a x. Y esto no es otra cosa que decir ya que se viene a hacer el f sub x, perdón. Esta es la derivada de f con respecto a x, más la derivada de f con respecto a y por y', pues, ¿no? ¿Y quién es esto? A esto se llama f sub x más f sub y por, y el y' viene a ser el mismísimo f. O sea que el y segunda está en función de f, así de esta forma, ¿sí? Uno dice, ah, ¿ya todo bien? Sí, parece que todo bien. Entonces, si todo está bien, hay que calcular este de acá, pues, ¿no? El y tercera, pues, a ver, un alumno lobo, pues, a ver, un alumno bastante lobo que pueda hacer esto sin temor a equivocarse, ¿sí? A ver, ¿cómo sería esto aquí? Vamos a tratar de hacer algo parecido a esto, pues, ¿no? Vamos a derivar esto con respecto a x, ¿sí? O sea, en vez de f, vamos a colocar este aquí. O sea, tenemos que derivar ¿quién? F sub x, o si no, lo hacemos directo ya. Entonces vamos a, en vez de f, vamos a reemplazar este de acá. O sea, vamos a derivar con respecto a x de ¿quién? ¿Ah? De f sub x más f sub y por f. Uy, 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 ya. Más derivada con respecto a y, ¿de quién? Del mismo, este mismo de acá, pues. ¿Sí? Y todo esto por... ¡Ay, caramba! Y', ¿no? Aquí, ¿cómo calculamos y'? Acá no se pone y'. Entonces, ¿qué significa esto? Es que, miren, vamos a derivar esto con respecto... Esto vamos a derivarlo con respecto a x. ¿Sí? Como es con respecto a x, entonces, o derivas esto aquí en x, ¿sí? Más el de x se va. Ah, sí, sí, tiene razón, sí, acá también es un y'. Sí, sí, es la misma historia. Sí, tiene razón. Es que esta fórmula se cumple siempre. En vez de f, estamos empezando acá, sí, también, y'. ¿Y cómo, y en qué acaba esto? Ah, bueno, pues la primera, si derivas esto con respecto a x, sería f de xx, ¿sí? Es la notación, ¿sí? Ahora esto hay que derivarlo con respecto a x, entonces sería dos partes, pues, ¿no? Primero derivo el primero con respecto a x, que no es así, es f y x por f, más, ahora derivo este, el segundo con respecto a x, que sería f y f de x. ¿Estamos? Ya, esta sería la primera parte. Más, ahora este de aquí, todo esto aquí con respecto a y, hacemos algo parecido a esto, que sería ¿cuánto? F de x, y, más f de y, y, f, más f de y, por f de y, ¿sí? Y todo esto, todo por y'. Y entonces, ¿esto en qué queda? Está quedando, a ver, déjame ver si queda igual como la fórmula que tengo acá. Hay que revisar, pues, estas cosas, ¿no? Hay que revisar, a ver. ¿Te queda fxx? Sí, ¿no? Hay que sumar ahí un... No, espérate, falta algo. Ah, es que este sí. Y este y', sí, falta algo. Pues falta ponerle a este y', hay que ponerle f. Y ahora sí ya podemos ya a... Y y' vale f. Entonces, como este vale f, entonces, ¿qué te queda? Acá tienes un f de xx, ¿cierto? Y ese va solito. Después, tengo un f de yx y un f de quién, de xy. El f de x y el f de xy por el teorema de Schwarz, ¿sí? Es lo mismo. Y vamos a ponerle, y como acá es un f con un f, entonces sería 2 veces f por el f de xy. Porque este f de xy es lo mismo que f de x. Ahora, ¿qué va? ¿No? ¿Qué más va? Ya tengo a falta, ya usé este aquí, falta usar el y el.
Entonces, sí, vamos a poner más f de x, f de y por f. Ya. Más f de y, y o f de y al cuadrado por f, más f de y, y por f al cuadrado. Pues. ¿Ya ven? ¿Cuántos términos hay ahí, ya? 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿sí? Sí, aquí hay algo raro, ¿ah? Aquí en la fórmula que tengo, iba acá, este va por f. Ah, no, pues no. Disculpe, disculpe. Va, ¿qué va sin f? Pues porque este no tiene f. Este es lo que tiene f. Sí, ya. Ahora sí todo va bien. Sí. Y este sería tu fórmula, ¿sí? Este sería tu fórmula para el y sub 3. O sea que para el y sub 2 tienes esta fórmula y para el y sub 3 tienes esta fórmula. Y obviamente aquí si quieres puedes hacerlo para el y 4. Y vuelves a aplicarlo para el y 4. Pero al y sí. Pero mejor así, para calcular... O simplemente decimos, repetimos, ¿sí? Este proceso en el cálculo ¿de quién? En el cálculo de y cuarta x y quinta x, coma puntos suspensivos, ¿sí? Podemos repetir este proceso, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Este proceso, pero la cantidad de términos, ¿sí? De términos aumenta, pues, ¿sí? ¿En qué momento aumenta? ¿Aumentará de forma exponencial? Tal vez. Yo creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Aumenta demasiado, aumenta mucho, y se torna complicado de calcular, ¿sí? Ya. Sí, pues se torna complicado de calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que aquí. No, hasta aquí nomás lo dejamos, pues, ¿no? O sea, hasta aquí nomás viene tu fórmula. Y según esto, tú puedes ya reemplazar, pues, en y de x más h. Bueno, entonces, supongamos, pues, ¿no? Vamos a hacer el telo de orden 1. Pues, entonces, según eso, vamos a poner orden 1. ¿Orden 1 vas a colocar? Ya, pues, colocamos. ¿Cómo es telo de orden 1? Estamos hablando de y de x más h, que viene a ser el i sub x más h y prima en x. Entonces, ¿quién es el i de x más h? El i de x más h viene a ser el i de n más 1, pues. Y el i de x viene a ser el i sub n. ¿Y quién es el y prima de x? El y prima, pues esto vale f, ¿no? Entonces, este sería el f de quién. De x, n, y, n. Así nomás sería este de aquí. Y a esto, a este de aquí, cuando es orden 1, se le llama Euler, ¿sí? A este aquí se le llama Euler. Le vamos a poner ahí Euler. El orden 1 no es otra cosa que decir Euler. Entonces vamos al siguiente orden, que es el orden 2. Orden 2. Entonces, como es orden 2, sería y de x más h. ¿Qué sería? Sería y de x más h y prima en x más h cuadrado medios y segunda en x, ¿sí? Cuando tú lo reemplazas, tienes el IN más 1, acá se puede colocar aquí nomás, que viene a ser el I sub N, este de aquí, más H, F de X, N, Y, N, más H cuadrado medio, o sea, acá sí quiero que atiendas bien, ¿ah? Porque este Y segunda ya lo hemos calculado, Y segunda vale esto. O sea, estamos hablando del F sub X, de X, N, Y, N, más, y aquí sí, no alcanza espacio, entonces vamos a poner f sub y, el f x, n, y, n, por el f. El f es en x, n, y, n, pues sí, todo es en x, n, y, n. Y ahí esa sería todo tu recurrencia de orden 2. Si deseas, puedes hacerlo por orden 3, por orden 4. Bien, solo dejamos hasta aquí nomás y vamos a ver si podemos colocar un ejemplito para que vamos a ir, para ir yendo, ¿no? Ejemplo, a ver. Ahí vamos avanzando aquí, ¿no? Ejemplo, a ver... Ejemplo sería sea
algo rápido nomás ya. Sea y' igual a 2xy. Uno dice, ah, ya, pues y' igual a 2xy, aceptable, sí, aceptable. Entonces, yo te pido que calcule, y tal que y' 0 vale... Y' 0, ¿no? Sí se puede decir, ¿no? Que x0, 0, y0, 1, pues, ¿no? ¿Está bien? Sí, es lo mismo que decir y, y de 0 igual a 1. Sí, y de 0 igual a 1. Ya, y de 0 igual a 1. Y vamos a calcular, a ver, dos partes, ya. Calcule. No, aquí nomás. Calcule. El i de cuánto, a ver, ¿cuál sería bueno calcular? Ya, vamos a poner, calculemos el i sub. Ah, ya, puede tener, ya, el i sub 1. Y vamos a hacer con la parte A, usando Taylor, orden 2 y un h de 0.2. Uno dice, ya, h 0.2. Y que la parte B sea algo parecido, ¿no? Usando Taylor de orden 3. ¿Orden 3? No, no, mejor que el orden 2, el medio orden 2 sea que sea 1. Aunque eso es Euler, ¿no? Sí, no, ya, vamos a hacer así nomás como lo pensé en un inicio. Orden 2 y orden 3. Y H también 0.2. Uno dice, qué interesante. Ya, pues... Y que después sea, y la parte C que sea compara los errores. 3, sí. Sí. Calcule los errores. Los errores, ¿no? El error en A y el error en B. En A y en B. Ya. Este parece un problema de examen, en realidad. Sí, parece un problema de examen. No es tanto un ejemplo, sino ya, sí, parece un problema de examen. A ver, para la parte A, tú quieres un gran tiburonazo. A ver, para la parte A, hacemos lo siguiente, pues, ¿no? La parte A, a ver. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Esto sería así. Ya, pues. Estamos hablando que el Y' vale 2XY. Si Y' vale 2XY, entonces, ¿cuánto vale el Y segunda? Un alumno lobo. ¿Cuánto vale Y segunda? Y segunda valdría, derivamos esto con respecto a X, ¿no? O sea, sería 2 veces Y, ¿sí? Con respecto a X, esto sería 2 y esto sería Y. Más 2X por Y prima. El Y prima vale 2XY, o sea, sería, ¿sí? Este vale 2XY, ¿sí? 2XY. Esto sería 2Y. Por 1 más 2x cuadrado. ¿Qué te parece? ¿Ya? Sí. Y al tener la situación de esta manera, entonces vamos a tener nuestra ecuación de recurrencia, ¿no? Esta ecuación de recurrencia vamos a llamarle yn más 1. Y este yn más 1 vamos a llamarle un g de xn y n. ¿Cómo es esto? ¿Cuál sería tu ecuación de recurrencia? Ojo, mire. La ecuación de recurrencia de yn más 1 viene a ser yn más h veces el f de xn y n. ¿Quién es el f de xn y n? Es el mismísimo de acá. Pues estamos hablando de 2 veces xn y n más h cuadrado medios de esto de aquí. Pero este es y segunda, y y segunda ya lo hemos calculado, y segunda vale esto. Si divides entre 2, te queda h cuadrado y n por 1 más 2 veces xn al cuadrado. Uno dice ya, pues, ¿y qué hacemos con esto? Vamos a calcularlo. ¿Cómo se hace esto? A ver, creo que lo puedo hacer... Sí, lo voy a hacer en GeoGebra porque es más rápido, creo. Porque mi calculadora de mi celular... O calculo de repente mi celular también se puede. Lo voy a intentar, ¿ya? Creo que lo voy a hacer con el celular nomás. A ver. GeoGebra. Sí, con el GeoGebra de acá. Lo voy a intentar hacer, pues creo que sí se puede. Fíjate que me dio muy grueso, como le dije la vez pasada. ¿Eh? Cargando, sí. Ahí vamos a poner f de x, y. Uy, ¿cómo es nuestro y? Allá. F de x, y. Acá borramos todo esto. Lo que tenemos que hacer aquí es
Bueno, usualmente esto yo lo hago en la pizarra, ¿sí? En la pizarra, digo, en el, ¿cómo es esto? Bueno, esto usualmente yo lo hago en la computadora, ¿sí? Si más o menos estás viendo, más de a ver si lo puedes ver así, ¿no? A ver. ¿Estás viendo? No, más o menos. Voy a tener mi celular a ver lo de yemas, ahí te escribes, ¿va? Bien, supongamos que lo haga así, ¿ya? Pues es una cosa un poco rara, ¿no? Y más h, pero el h vale 0.1, como 0. No, 0.2, ¿no? 0.2 por, y acá pongo dos veces, y acá, aquí creo que este es aquí, xy, no sé si estará bien, pero bueno, cambiamos, y acá sería más, ¿dónde más, ah? Aquí. 0.1 al cuadrado, 0.01, de frente nomás, por, y acá sería y, bueno, hasta y, acá. Y acá hay que ponerle paréntesis, pues. Regresamos acá al paréntesis. 1 más 2. Y acá ponemos otra vez X. Che, que acá me hace temblar esto. A ver, al cuadrado sería esto, pues ya al cuadrado. ¿Está todo bien? ¿Estás viendo? ¿No? Oye, ¿qué pasó? ¿Qué cosa he hecho? ¿Qué he hecho? A ver. Che, que pues no quiero poner esto, porque después se burlan de mí cuando me pasan estas cosas. ¿Cómo he hecho? Te voy a borrar todo. Creo que eso sí me va. Ya de nuevo, ya, ahora sí, ya. Era que tenía que poner, esto a veces me pasa mucho, que muy seguido, f de, acá, me paso otra vez aquí, f de x, y, igual, a ver, pues acá es igual, y acá ponemos, a ver, de nuevo, que sería aquí, acá, y más h, que es 0.1, ya bueno, así más o menos ella, por, y acá tengo que poner 2XY, ¿no? Pero termino, pongo el 2 acá. 2 y acá pongo XY. Ya, ahora ver eso aquí otra vez. Más 0.01. Y acá ponemos por. No sé, se ve bien acá más. A ver, espérate, no, esto es así. Es así, por. Y acá sería Y. Vamos acá el Y. Por, otra vez un por, creo, sí, sería bueno, por, y acá ponemos, acá paréntesis nomás, ¿no? 1 más 2x, y acá ponemos este aquí al cuadrado. Y ahora sí ya está bien, ya. Ya este es el f de xy, ¿no? Ahora vamos a poner f, no, este no es el f, f de, oh, ya, paréntesis. ¿Y quién es el primero que vamos a evaluar? Ese sí tenemos que ver. Esto sería el primero que vas a evaluar sería Y1. Y1, ¿quién sería? El G de X0. X0, este es el X0. Pues aquí tenemos que ver que acá lo vamos a colocar. Que el X0 es igual al 0. Pues y el Y0 es igual al 1. Entonces el primero que vas a evaluar Y1 sería G de 0.1, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Entonces sería, a ver, viendo la situación así, esto sería f de 0, creo que es así nomás, ¿eh? F de 0,1, y ahí está bien, 1.01, están viendo, ¿no? 1.01, ya. Bueno, creo que ya, ustedes ya han visto cómo se está haciendo esto, ya yo lo voy a hacer solito, pues, si no me voy a demorar más, ya. Y sub 2 es g de tiempo, ya. G sub 2 es, ¿viene cuánto? Viene. Ah, ya, pasamos al siguiente, 0.2. ¿Por qué? Porque es el siguiente H, H 0.2, ¿no? 0.2, y aquí, ¿qué pasó? ¿Quién me está escribiendo ahí? No, este es de otra cosa, ¿no? Ah, no, ya. 0.2, y 0.2, ¿con quién? Con este Y, con el siguiente Y, pues, ¿no? Es el calculado, 1.01. Entonces, esto lo vamos a calcular. Entonces, acá yo hago igualito. O sea, mira, más o menos es así, pues, ¿no? 0.2. Acá 0.2, acá sería el 1. Ay, caramba. Por eso digo que tengo el dedo grande, pues. El dedo grande no permite. Y ahora sí, ya. 1.06, 1.308. 1.06, 1.308. Y ya con unas 6 décimas podemos calcularlo también. Sí, con 6 décimas vamos a tratar de calcularlo, ¿sí? No importa si me ponen más, ya nosotros lo deducimos. G de 0.3 y acá ponemos 1. 0.061308. Ya no es 0.3, discúlpeme, es 0.4, ¿no? Y acá no es 0.1, no. Este es 0 y el 1, ¿sí?
O sea, los x van así. Pues, si te das cuenta, el x está yendo así. 0, 0, 2, 0, 4. El siguiente sería, solo para que lo tengas en cuenta, y sub 4 sería g de 0.6. Y acá no 0, porque tengo que poner el mismo que acá. Y el i sub 5 sería el g de cuánto? De 0.8, coma, y lo que viene acá, ¿no? Ya, 6 cifras, igual, igual. Esto es de calcularlo, ¿sí? O sea, eso para que veas que ya estás, papi, ya sabemos cómo va, ¿no? Y ya, pues yo acá lo tengo en mi calculadora y pongo 0.2, 0.4. ¿Verdad? Ay, ay, ay. Muévete. 0.4, y acá ponemos 1 punto, sería 0.6, 1.3, 0.8. Ya, y eso sería, a ver, 1.16, 0.2, 2.1, 1. Vamos a poner más grande esto, que se ve chiquito. 1.16022190.56, ya. Bien, pero aproximándolo, vamos a poner redondeo, pues, ¿no? Ya, el redondeo aquí creo que no había, acá si vamos a redondearlo, esto se convierte en 2, pues, ¿no? Ya, o sea, sería 1.160222. Ya, redondeándolo ahí, ya. Acá nuevamente sacamos, tenemos 0.8. Lo hice mal, creo. Ah, ya lo perdí ya. ¿Cuánto era? Este era aquí. Discúlpenme, chicos, que me he equivocado acá. No sé qué. Es que por eso no me gusta usar celular, porque hago mal y se regresa todo. En la computadora no pasa eso, porque ahí siempre hago el control Z, hago mis cosas y no. Aunque a veces también lo pierdo, ¿eh? Pero te creo mucho más rápido que lo que hago acá, pues, ¿sí? Es por eso que a veces no me gusta usar el que ojea de acá el celular. Pues. No sé por qué a la persona le gusta usar el celular. El celular también para. Yo ni siquiera me gusta escribir WhatsApp acá. Prefiero escribir todo en la computadora. Todo lo hago en la computadora, más rápido. Pero bueno, pues, la gente que le gusta, ¿no? Y los pulgares, ¿no? Usar los pulgares. Le vacila todo el celular. Ya, pues, si les gusta, úsenlo nomás, pues, ¿no? Pero a mí todavía no me gusta mucho. Prefiero la computadora. Ya ves, ya más, 0.01 por, que sería por Y. Por paréntesis 1 más 2x cuadrado y ya está. Ya. Y ahora tenemos que poner el g. Ahora sí, ya el g de 0. .6, 1.16, 0.222. Ya. Y me sale 1.31940445. Ya. Entonces, como estamos aquí aproximando a la décima, al centésimo, ¿sí? Entonces te quedan estos de acá, ¿no? Si el otro no aumenta, ¿no? Ya. Entonces, finalmente, acá vamos a poner el 0.8, y acá vamos a cambiar por eso, ¿no? Estamos hablando del 1.31. 3194-0445. Ya. Ah, no, hasta 04 nomás, pues sí. Ya. Ya, y esto sería, según esto aquí, sería 1.56059105. Ya. Como estamos usando a la décima, sería este de aquí nomás, pues, ¿no? Y este sería el valor. Pues uno dice, parece, entonces esto parece sencillo, ¿no? Porque el que menos tiene su celular, le instala su GeoGebra y lo aplica nomás, pues, ¿no? Claro, pues, ¿no? 0.6. Y aquí es 1.16. Un ratito.
Voy a comprobar un valor. ¿Ustedes ya han comprobado también? ¿Ustedes han comprobado esto, que esté todo bien? 1319404045, ya está bien todo esto aquí ya. Entonces, como ven, este sería el valor. Uno dice, ya pues, entonces está bien, ¿no? El I de 5 viene a ser, ¿qué significa I sub 5? El I, uno dice, es que el I sub 5 no es otra cosa que 0, ¿sí? Porque viene a ser el X0, pues 0 más 0.2 por 5, pues, ¿no? Y este sería I sub 1, pues, ¿no? ¿Estás entendiendo, no? ¿Sí? 0.2 por 5, porque eso vamos a hacer en el siguiente también. Pues estamos hablando de 1.56059. 0591, ya. Este sería el parte A. Uno dice, ya, profesor, ya, ya lo entendimos bien. Entonces, ahora para la parte B, hacemos el I tercera de X. ¿Cómo calculamos el I tercera de X? Allá, pues, ¿cuánto vale el I segunda? El I segunda vale 2Y más ¿cuánto? Más 4YX cuadrado, pues, ¿no? 4YX cuadrado. Sí, esto vale. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Lo vamos a derivar. Si tú derivas esto, a ver, sería como derivar este de acá, ¿sí? Sí. Entonces, primero derivamos esto. ¿Qué te queda? Derivamos eso, sería 4X por 2Y. Uno dice, ah, ya que es fácil, ¿no? Más este de aquí. 1 más 2X cuadrado. Y vamos a multiplicarlo por 2 veces Y prima. ¿Sí? ¿Cuánto vale esto de aquí? Un alumno lobo. ¿Ha venido o no? Sí, está ahí, ¿no? Ya. ¿Cuánto vale Y prima? Y prima vale 2XY. Entonces lo reemplazas, pues igual que acá. Lo reemplazas. Y prima vale 2XY. 2XY. Entonces lo reemplazas. Tú quieres un gran lobo. Y dice lo siguiente, a ver. Reemplazando, ¿no? Uy, esto sale más pesado. Dale nomás, porque es 8XY más 2XY. No, 8XY más 4XY sería 12XY. 12XY más 12X cuadrado, 4X cubo, 4YX cubo. ¿Así? ¿Sale esto? ¿Será? Bueno, si quieres lo puedes reemplazar acá también. ¿Quién es el F? El F vale 2XY. Si lo llevas dos veces, esto vale 0. Si llevas X con respecto a Y, esto vale 2. 2 por 2, 4F. 4F, ¿cuánto sería? 8XY, ¿no? Ya, F en X sería Y, 2Y y 2X. 4XY más 8, 12. Ahí están los 12, ¿ya? Si ibas F en Y, 2X al cuadrado, 4X cuadrado por 2, 8X cuadrado. Y F en Y vale 0. Oye, espérate. Acá me salió algo de 8. F en Y sería 2Y. 2Y, no, perdón, 2X al cuadrado, 4X cuadrado, 8X cubo Y. ¿Y por qué acá tengo 2? Algo falló, seguro. A ver, un alumno lobo que me haga ver esto. A ver, 2Y. 2Y prima. Ah, 2 por 2 por 2. Sí, 8. 8. A veces el tipo de cosas a veces es bueno porque a veces uno se equivoca. 2 por 2 y por 2, 8. Y ahora sí ya. Y X cubo. Ya, esto está bien entonces. Entonces, con este Y cubo tú puedes calcular ya tu vela de recurrencia aquí. Ya, IN más 1. ¿Cuánto sería IN más 1? IN más 1 sería G de XN y N. Uno dice, ASU, acá sí nos vamos a irnos lejos, ¿no? Ya, vamos, dale nomás. ¿Quién es el G de XN y N? Sería YN, igualito que el anterior, más H por quién. O 2XN y N. Más H cuadrado. ¿Quién es el H cuadrado? Ya, bueno, H cuadrado por ¿cuánto? Por YN por 1 más 2 veces XN al cuadrado. Uno dice, ¿y más cuánto? Ya, el último término sería H cubo sobre 3 factorial, que sería H cubo sobre 6. Y este H cubo sobre 6 se multiplica por este de acá. Pues, 12 XN YN más 8YN por XN al cubo. Ya. Y este es tu esto. Pues. ¿Y cómo empezamos aquí? Ah, ya, pues empezamos con el Y de 1, que viene a ser el Y00. No, ¿Y de cuánto? Sería, es un G, ¿no? Ya, que este G no sea G, que sea, ¿sabes qué? En vez de G hay que ponerle un H, pues, ¿no? Pero se va a confundir con el otro H, no importa. Este es un H mayúscula que ponemos. Pues. Un H mayúscula, que no sea el mismo, pues es otro, ¿no?
Ya, este es un h. Ya. ¿Qué pasa con este h? El y prima, el y 1 sería el h, ¿de quién? De 0,1, ¿sí? H de 0,1. ¿Cuánto vale h de 0,1? Vas a reemplazarlo ahí. Entonces, para eso vamos a usar el GeoGebra, pero vamos a usar el GeoGebra de la computadora, porque cuando lo hago con el celular, de mi punto de vista, se demora mucho, ¿sí? Entonces, vamos a compartir. O sea, ¿ya está el GeoGebra listo? No, todavía no. Vamos a poner GeoGebra clásico. No, GeoGebra clásico no, calculadora científica, ¿no? Ahorita ya casi está entrando ya. Entonces vamos a compartir ese GeoGebra. No está, oye. No está todavía, qué barro. Qué vecinta. Profe, una pregunta. Ya, dígame. Ahí en el ítem A, ¿por qué paró en Y5? ¿Cuál es su condición de parada ahí? No hay condición de parada aquí. Es que yo quiero calcular el i de 1. Y como el h vale 0.2, entonces el n vale 1 entre 0.2, no. Es que ¿dónde empiezo yo? En i0, ¿cierto? No. Y quiero llegar hasta el i1, con paso de hacer 0.2. ¿Sí? O sea, n, eso lo voy a poner acá nomás, ¿sí? El n, ¿sí? Acá mismo. El n, ¿qué viene a ser? El n viene a ser... ¿El quién? El n viene a ser 1, ¿sí? Menos 0. Es que mira, acá va desde y0 hasta y1, pues. ¿Sí? 1 menos 0 sobre el h. ¿Y cuánto vale? El h vale 0.2. O sea, sería 1 entre 0.2, que es 5. Es por eso que estoy haciendo yo hasta i5, pues. Y acá lo vuelvo a colocar de forma diferente. ¿Quién es el i5? El i5 en realidad viene a ser ¿quién? El I5 viene a ser el I de X5, pues, y el X5 viene a ser 0 más 0.2 más el H por el 5, pues, ¿sí? Este viene a ser el X5, pues, ¿sí? Este viene a ser el X5. I de 5 es el I de X5, es una notación, ¿no? Y el I de X5 viene a ser el I de 1, pues, X5 vale 1. Es por eso que yo le puse 0.2. Porque si le hubiera puesto 0.1, hubiese tenido que haber hecho n 10 pasos, y no muchos pasos. Pero 0.2 ya está bien. Entonces, hasta ahí 5 con 0.2 de paso, y este me sale el valor, ¿sí? Ahora vamos a calcular el otro. Ah, por cierto, ya tengo ahí el GeoGebra para ponerlo bien. Profe, ¿su y de 1 está bien? ¿El y cuál? Y de 1. Yo lo he hecho con el GeoGebra. Lo puedo ver hacer si deseas, ¿ah? Porque ¿cuánto sale el real? No, a mí me salió, yo hice así y me salió 1.04. O sea, revísalo por si acaso. No, sí, tienes razón, ¿ah? Sí, mejor vamos a revisarlo, tienes razón. Porque puede ser que yo me haya, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿No? Chispoteado y ya, pues. Entonces, vamos a revisarlo al toque nomás. Entonces, mira, vamos a poner G, ¿no? De X, Y. ¿Cuánto era igual esto? ¿Cuánto era? Era un Y más h, que viene a ser 0.1, están viendo, ¿no? H 0.1 por 2xy, ¿no? 2xy, ¿sí? 2xy más, ahora el 0.01 por ¿cuánto? Por y por 1 más 2x al cuadrado, ¿está bien? Ya, este es mi esto, ¿ya? Ahora vamos a poner otro más aquí y empezamos con el g de 0.1, ¿sí? G de 0.1. Entonces, el h es 0.2. Ah, ya, eso es lo que he matado, entonces. Sí, pues, tiene razón. Ya, entonces, volvemos a copiarlo con este de aquí y lo corregimos, pero el procedimiento es el mismo. Sí, con razón, pues. Es que en el anterior estaba trabajando con otro... No, tienes razón, ya. 0.1, ya. Entonces, cuando hacemos esto, me sale 1.04. Ya, está bien. Vamos a corregirlo, no hay problema, se corrige todo esto, ¿sí? Ya, el siguiente es 0.2... coma 1.04. Ya. El otro es G de cuánto? De 0.4, coma 1.16818128. Ya. Con 6 cifras estamos haciéndolo, ya. Me sale esto. Después sería G de 0.6, coma 1.4167. 0.5. Ese 0.5 lo mandamos a 0.6, ¿ya? Porque vamos a redondearlo. Y el último sería G de cuánto? De 0.8, coma 1.85,
4, 1, 8, 4. Ya, 8, 4, 5 sería, ¿no? Porque estoy redondeándolo también ahí, ¿no? 8, 4, 8, no, no, espérate, 8, 5 sería. ¿No? Ya, ahora sí, ya. ¿Eso es lo que te salía, 2.61? ¿Con quién estás hablando? Sí, profe, sí, sí. ¿2.61? Sí, sí. Sí, ya, entonces sí, yo vamos a corregir nomás. Ahí están los valores, se corrigen una nomás, pues no hay que hacer mucho esfuerzo para corregir esto. Es más, esto de aquí se puede poner más grandecito así, y podemos ponerle ahí una foto, pues, ¿no? Para que... Ya, entonces vamos a poner una foto ahí. ¿Cómo sale la foto? ¿WhatsApp no está en el grupo? A ver. Ya. Vamos a cambiar esto. Sí, vamos a corregir eso que se puso. Pues sí, tienes mucha razón. Ahí yo me emocioné y puse mal en la hora de colocarlo, ¿no? 0.2, acá 1.04. Entonces acá cambia ¿cuánto? Cambia 1.16. Acá cambia 1.68128. Ya. El siguiente sería este de aquí. 1.68128. Y cambia aquí a ¿cuánto? Cambiaría 1.4167056. Déjame ver ahí que no veo bien. 06, ya. Después cuando cambio aquí, sería 416706. Y acá se convierte en 1.85, 4184. 84 nomás, 8541, no, 85 cambiamos, sí, porque estamos redondeándolo ya, 85. Ya. Y por último, cuando emplazo eso ahí, 854-4185, estamos haciendo 6 cifras decimales, ¿eh? Acá se convierte en cifras, ya, cambió completamente todo, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo, como bien, y ahí había un error que ya justo me lo acaban de decir, que había considerado el H01, ¿no? ¿Y por qué considerar el H01? Porque anteriormente estaba haciendo un problema con H001 y se me quedó el H01 en la cabeza, pues, ¿no? Y entonces a la hora de estar trabajando, se me había quedado el H01 en la cabeza y seguía haciéndolo igual, pues. Pero para eso mismo uno tiene que darse cuenta, ¿no? Ver el error, si hay una falla, ¿no? A ver, vamos a continuar, ¿sí? Ya, y este sería el valor, sí, ya. Ahora estamos en I3, vale esto, y ahora vamos a calcular el H01, nuevamente con GeoGebra, sí, el mismo procedimiento, decimos, a ver, vamos con el GeoGebra, es letal, ¿sí? A ver, vamos a pasar GeoGebra, nuevamente, GeoGebra. Ya, tenemos el H0.04, más, después sería 0.008, porque sería H cubo, ¿no? Y aquí, ¿por cuánto tenemos que multiplicarlo? Entre 6, ¿no? Sí, entonces hay que ponerle entre 6, ya. Entre 6, y aquí sería ¿por cuánto? Por y, 12XY más 8 veces YX cubo. Sí, ya, esto sería, ¿no? Mi nuevo H. Y aquí aplicamos, acá vamos a borrar porque si no después hay confusión. Borramos acá, borramos, y eso ya está hecho ya, y en 0,1, ¿cuánto sería? Veamos, ¿es igual? Ah, sí, porque el X vale 0, ¿no? Ya, sí, sí, sale igual, o X 0 ya. Y al que sigue sería Y, ¿de cuánto? De 0.2, 1.04, y me sale eso, ya. Después de eso aquí, ¿qué tengo que aplicar? El G de 0.4, ¿sí? El que sigue, coma, y tengo que ahí agrupable, ¿no? 1.175448, o sea, al redondeado, ¿sí? 5448, ¿sí? Ya, si hago esto aquí. No, 5448, no, 544, no, está bien, 54, a ver, 17,
¿Qué estoy haciendo? 1, 7, 5, 4, 4, 7 nomás, ¿no? No es 4, 8. Sí, ya, ahí nomás lo dejamos. Ya, después el otro sería G de cuánto, de 0.6, 1.43, 3907, igual, no aumenta porque no, redondeando no aumenta en 1 ahí, ¿no? Ya, y el último sería G de 0.8, 1.8937, 6, ahí sí es 6. Gonzalo, es 1.1715. ¿Ah? Es 1.1715, puso 1.15 arriba del valor de C. El valor de C me equivoqué, ¿no? A ver cuánto. Es 1.1715. Es 1.1715, ¿no? Uy, 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 sí, pues ahí. Sí, el problema está viendo ahí medio raro, ¿no? 544, ¿no? 45 es aquí, ¿no? Sí, ¿no? Ya. Y todo esto aquí tengo que volver a hacer entonces. Chis. Ya, pues ya se sabe que uno tiene, ya, ¿cómo es, no? Ya. 1.17, entonces acá sería. También de nuevo, ¿no? Ay. No, esto lo he hecho mal ya. G de cuánto, 0.6. No, 0.4, coma, acá tengo que ponerlo así, ¿no? 1.17 1.5 4.5 sería acá, ¿no? Ya. Ahora G, el otro sería 0.6, coma, 1.429147. Ahora sí ya. ¿Está todo bien? El otro sería G de 0.8. Ahora sí, este es el último. G de 0.8. 1.88 74 80. Ya, ahora sí. Ya, 2.6980. Sí, bastante parecido al anterior, ¿no? No, 69. Este se ha seguido muy largo, ¿ah? ¿Eso será? ¿Este aquí 69? No lo creo, ¿ah? En un momento me había equivocado, ¿ah? Me parece que estoy yéndome muy largo. Si el de Taylor ya aproxima con una muy buena cercanía, este de aquí, a ver. Voy a poderlo poner 0.2 por 2XY, 0.04 por Y por 1 más 2X cuadrado, más 0.08. Mm. 0.008, que es H cubo, entre 6 por 12XY más 8YX cubo. Aquí si pongo el... A ver. Aquí yo le he puesto este paréntesis, tal vez. No sé si se arregla, no sé. A ver. Y ya. No, acá se malogra acá, ¿no? Se malogra este de aquí. Ya. ¿Sí? 8YX cubo. Sí, así nomás debería ser, ¿no? Aquí ponemos por nomás, ¿no? A ver si depende, tal vez poner estas cosas a regla, no sé. No sé, no creo que altere mucho, ¿no? A ver, vamos a poner enter, enter, enter. Y sale lo mismo, no había ningún paro. Qué sí, raro, a ver, vamos a ver. Ah, ¿está todo bien ahí? A ver, lo voy a extender para que lo vean. A ver, G de 0.1. No, se ha equivocado en el derivar. Ha puesto 4YX cuadrado y es 2YX cuadrado. ¿Derivé dónde? En el B. Ya, a ver. Vamos a hacerle un stock acá. Vamos a ver esa parte que dices. Porque yo lo comprobé acá también, ¿ah? ¿Eh? Y acá también lo comprobé. ¿Sí? El B. El momento de derivar. ¿O no? No, usted. 2YX cuadrado es. 2YX por X cuadrado es X cubo. No, al principio. 4X2Y tengo. No, acá, al principio. ¿Cuál es el principio? No entiendo. ¿No es este el principio? Claro, pero usted ha puesto 2y más 4yx cuadrado, ahí está eso. Ya. ¿Cuánto es el y? Este es el y segunda es esto, pues. Ay, me he equivocado. Está bien, disculpe. 4yx, no, esta parte ya la comprobé con esto también, ¿sí? Cuando yo dije f de xx, esto ya lo había comprobado. Pero está medio raro, depende. Eso es lo que a veces me molesta, porque con los errores a veces no vienen en el método, vienen en la parte cuando uno ya lo opera. Cuando uno ya lo opera, ahí es donde pueden venir los errores, pues. Ya ven, de nuevo, ya. A ver, ¿dónde estábamos? Estamos compartiendo el GeoGebra. Ya de una vez, ya con este GeoGebra.
O a no ser que el otro anterior me haya equivocado. A ver, G de 0.1, ¿todo bien acá? Sí, pues no, 1.04, ya. Después el 1, G de 0.2 con 1.04, me sale esto, ya. Después el 0.4, que es el que sigue, 1.17, 1.545, redondeado, sí, me sale. A ver, según esto, 1.429.14, ya. 0.6 acá tengo, 1.429.147, todo bien, ya. Hago esto aquí, correcto. 1.887480. Ya, entonces el siguiente es 187480. Sí. Hago este aquí, me sale 2.69. No, ya esto es lo que me está saliendo. Sí, no le puedo hacer más que esto, así que así nomás lo vamos a copiar. Así nomás como está le vamos a dar, ya. Pero medio raro está esto aquí. A mí me parece que esto está muy raro. O sea, no es lo que usualmente yo me espero que salga. No sé por qué me late. Pero, o sea, ¿está mal eso? ¿Porque sale mucho error? Me parece que sí, o debería estar algo raro ahí. Yo cada vez que veo, este es algo raro, digo, depende, tal vez voy a... Yo cuando hago las cuentas, digo, depende de algo me he equivocado, digo, pero ahorita estoy revisándolo, lo miro, lo vuelvo a mirar y digo, no, sí, esto está perfecto. Ah, creo que sí. No, espérate. Acá es h cuadrado, cuando yo lo derivé la segunda vez, es y por 1 más 2x cuadrado. No, esto sí está bien, entonces, 2y, y cuando aquí opera, no, esto también está bien operado. No, entonces así como está bien, ¿sí? Ya, vamos a poner estos datos, ya voy a cancelar esto, ya les envié ya, ¿no? Por el WhatsApp, y sí, pues, ahorita vamos a calcular el valor exacto y vamos a ver qué fue lo que pasó. Sí, de repente tal vez no hay problema. H de 0.1. Acá según lo que se mandaba es 1.04. ¿No? ¿Que directo nomás le ponemos? Sí, 1.04. ¿Aquí lo habíamos hecho bien? Sí, ¿no? No, aquí estaba mal, creo esto de aquí. Este era 1. Ah, este sí lo habíamos hecho anteriormente. Sí. En el anterior ya lo habíamos corregido acá, 1.04, ¿no? De 1.04 sale 1.68128. Después de 0.8128, 1.416705. Quedamos 406, ya 1.06416706. Y acá sería 85. 4185. 4185. Y en el último, 2.616625. Sí, pues me parece que demasiado error está saliendo, pero ya no importa, ya, vamos a darle así como está. Algo seguramente me debe decir aquí. Ya, vamos a, esto también no le toma foto, ¿no? A Taylor, ¿sí? ¿Ya le tomé foto? No, ¿no? No, entonces vamos a empezar a tomar foto ahí. Profe, pero eso no puede ser porque el H es muy grande. La vez pasada dijo eso. Ah, no, sí, sí, sí puede ser porque el H es muy grande, pero igual, ahorita vamos a comparar los errores, ¿sí? Sí puede ser porque el H es muy grande, sí, sí, eso sí puede ser. Ah, primero tengo que tomar foto. Lo que pasa es que había hecho un ejemplo parecido en el otro salón, pero le había puesto H 0.1 y los errores salían bien pequeños, la verdad. Los errores salían pequeños. Entonces, y sí, pues, tiene una explicación, todo tiene una explicación al final. Pero sin embargo, nosotros tenemos que concentrarnos en aplicar el método de forma correcta. Nada más, ¿eh? Aplicamos el método de forma correcta y eso es toda nuestra concentración. ¿Sí? Y no equivocarnos a la hora de hacer las derivadas o no equivocarnos a la hora, ¿no?, de hacer los cálculos, sobre todo cuando uno usa la calculadora, como me pasó a mí, pues hace un ratito que estaba, me había equivocado en dos décimas, lo pasé mal y si no me dicen, yo no me iba a dar cuenta, ¿no? Y es que uno tiene que estar bien concentrado a la hora de hacer los cálculos y calculadora, ¿sí? Porque esos son cálculos humanos. Por eso a veces yo les digo, en la computadora, cuando yo les mando del laboratorio, ahí ya es diferente, pues, porque ahí los cálculos los hace la computadora y no va a cometer los mismos errores que puede cometer el ser humano, pues, ¿no? A ver, H de 0.2, coma, y acá sería, ¿cuánto era? 1.04, igual, ¿no? ¿Y ahí cuánto vale esto aquí? Supuestamente ya lo tengo por acá. Esto vale
Ya, 1.17, 17, 1544, o 45, ya. Ya, y sub 3, estamos hablando del h de 0.4, 1.171545, cuando tú operas esto, como tienen 6 cifras, ya. Esto me da 1.429148. No, 47 no. No aumenta ya. A ver. Y sub 4 sería el H del 0.6, coma, acá sería 1.88, no, 1.4, el mismo acá, ¿no? 429147. Y acá sería 1.887480. Ya ahí nomás. Y el sub 5 sería H de 0.8, 1.887480. Y esto me resulta 80.80 saldría, ¿no? Ya redondeado, pues, ¿no? Ya. Bien. Este sería el ISO 5. Y bueno, ya la parte C. Calcula el error. Para calcular el error, primero hay que resolver la ecuación. Ahí, para resolver la ecuación, sería I' es igual a la exponencial el integral de x cuadrado. ¿Sí? Tú mismo, que ya sabes tu mate. No, 2x, perdón. Que ya sabes tu mate 4 es 2x de x. Y esto aquí sería un c por e a la x cuadrado. ¿Sí? Como para x0 el i vale 1, ¿sí? Para x0 el i vale 1, entonces esto sería el c vale x cuadrado, ¿no? O sea, e a la x cuadrado. ¿Sí? Para x0 tiene que valer 1, ¿sí? ¿No? Entonces tienes i igual a e a la x cuadrado. Ya, a ver. Entonces, el I de 1, ¿cuánto sería el I de 1? El I de 1 vale E a la 1. Uy, sí, no, el error es... Sí, el error es grande, pues, porque el E, ¿cuánto es el valor era? Ni me acordaba que era salir el E. Ya, a ver, calculadora, tengo que calcular acá. El valor de 2,7182, no me acuerdo qué encontré. 8182. 27182. 7182. 8,1. Sí, hasta ahí nomás ya. Entonces, el error en A, sí, sí. El error en A, ¿cuánto sería? El error en A es de cuánto. Sería el valor real en A, que es 2.61. Sí, está muy grande, ¿no? 6.61, 6625 menos 2.718281. Ya, entonces sería 0.1, ¿no? Si lo restamos sería 0.1. 0.1, no, 0.1 por 10 a la menos 1. No, estoy hablando mal. 0.1 nomás ya. 1, coma, si lo restamos sería 1,102, ¿no? Algo así, 1,02. O 10 a la menos 1, ya. Esto sería el error en King A. Y el error en B sería el 2. Este sí, no, sí, ahora sí ya encuentro todo el sentido, sí. Y sí, usted mismo me da la respuesta. Esto se debe, este error grande se debe a que el H es muy grande, H02 es muy grande, para esta ecuación, muy grande. Si le ponemos H01, de repente a veces hace más pequeño. Sí, yo diría que sí. Ya. Después este de aquí, este sería 0.2. 2, ¿no? 2 por 10 a la menos 2, más bien. Y así. Este error es bastante más pequeño en Taylor de orden 3 que en Taylor. O sea, si lo hubiéramos hecho con Taylor de orden 1, o sea, que lo que nosotros llamamos Euler, hubiera salido mucho más grande el error. Sí, pues si acá le vas a tener 10 a la menos 1, tienes... Entonces, ya ahora sí ya tiene sentido. Sí, ya la explicación sería que el H es muy grande. Sí, como lo habían dicho ustedes, el H es muy grande. Todavía, ¿no? Muy grande. El H está en un cuarto o un quinto, ¿no? Muy grande. Tal vez un H más pequeño podría mejorar las cosas. Por eso yo cuando les mande a hacer el laboratorio le voy a poner H 0.1 nomás. O tal vez más pequeño, 0.05. Para que no malogre todo esto, pues, ¿no? ¿Sí? Ya bien.
Entonces, después de hacer estas cosas, ¿qué más hacemos? Ah, y aquí acabamos. Esto sería un ejemplo para ilustrar lo que es Taylor. Taylor donde 2 y Taylor donde 3, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro método, ¿sí? Que sea el método de Runge-Kutta. Ya vamos a ver acá. Método. Y vamos a poner Runge-Kutta 2. Uno dice, profe, ¿qué es eso del método de Runge-Kutta? Ya, no hay problema, ahorita lo vamos a explicar. Y este método trata de lo siguiente. Son dos métodos, el método de orden 2 y orden 4, ya. Entonces vamos a empezar con el de orden 2, pues. Ya, un ratito. Chicos, espérenme 5 minutos. Sí, voy a pausar esto aquí. Me esperan 5 minutos nomás. Ya, para el método de Runge-Kutta orden 2. Sí, vamos a poner Runge-Kutta orden 2. Sí, ya vamos a colocarlo. A ver. Aquí lo importante para este método es que vamos a colocarlo así. Bien, ¿ah? Miren, miren aquí. El I sub N más 1. ¿Sí? El Y sub N más 1 que... Ya hemos visto que este Y sub N más 1 se puede poner en una forma recurrente, ¿no? Por ejemplo, aquí, para Taylor orden 2 o para Taylor orden 3, se puede poner en una forma recurrente. Entonces, miren, vamos a colocar una forma así. ¿Qué te parece? Y N más 1, que sea igual a un Y N, más H veces, ¿sí? No sé si te acuerdas un poco del método de Geo. Era un AK1 más un BK2. ¿Sí? AK1 más BK2. Y aquí H es el paso, pues, ¿no? Es el paso. El paso es el paso que siempre lo damos de datos, ¿no? 0.2, 0.1, puede ser ya. Es el paso. Entonces aquí tenemos lo siguiente. K1, ¿sí? K1 viene a ser el F de XN. Ya, este K1 vamos a darle que sea el F de XN y N. Uno dice, ya, F de XN y N. Sí, tiene sentido, pero tu K2, no sé si te recuerdas cómo era el K2 en el método de Heim, de Heum, ¿sí? ¿Te acuerdas el método de Heum solamente para, a ver, ya hemos tomado foto, ahí, esta tomamos foto, no me acuerdo, vamos a tomarle foto, creo. Vamos a tomarle foto una vez, a ver. Hemos tomado foto hasta aquí. Sí, ¿no? 6, 1, 2, 5. Sí, hasta aquí hemos tomado fotos. Todo bien, ya. Pero esto lo vamos a borrar, ¿sí? Para poder usar ese espacio para explicar algunas cosas, ¿sí? Ya, entonces. ¿Qué pasó? Ya, entonces vamos a borrar esto. Ya, a ver. A ver, acá es el método de Geo. El método de Geo era así. El IN más 1, esto aquí, era igual al que se obtenía por Euler, ¿no? H de quién, de F, X, N y N. Sí, esto era. Y después cuando colocamos el IN más 1, hacemos el mismo I sub N más un H medio, ¿sí? Un H medio de cuánto, a ver. H medio era así. Era un H medio de F, X, N y N más quién. Ya, este es F, X, N, Y, N y este de aquí. Esto sería el método de Geo, ya. Pero si queremos tal vez darle una forma aquí, esto sería, bueno, sería Y, N más H medios o H de cuánto. De un medio de F, X, N, Y, N, ¿sí? Más un medio de F, ¿de quién? De X, N más 1. Ya, X, N más 1.
¿Y acá quién sería? Sería y n más 1. ¿Pero quién es y n más 1? Sería y n más h veces f de x n y n. Uno dice ya. ¿Y qué hay con esto? Que cuando quiero hacer yo el root resultado, decimos y n sería más h a k1 más b k2. K1 viene a ser el f de x n y n. ¿Cómo a quién se le parece un poco esto cuando a vale un medio? Pero el K2, ¿qué pasa con el K2? Miren, el K2 que yo quiero trabajar aquí sería un F. Sí, va a ser un F, pero ¿un F de quién? De Xn más alfa H. Y aquí sería un I sub N más beta H. Y uno dice, ¿beta H quién? K1. Uno dice, ah, su, ya, dale nomás. Pues, dale, dale. Ya. ¿Sí? ¿Estás viendo cómo voy haciéndolo? ¿Sí? Ahora, ¿sabes qué? Ahora quiero aplicar el método de Taylor, ¿sí? Aplicamos Taylor 2. Uno dice, aplicamos Taylor de orden 2. Uno dice, ah, ya. ¿Cómo es Taylor de orden 2? ¿Cómo es esto? Simplemente vas a tener que reemplazar todo ahí, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es esto? Taylor de orden 2. ¿Te acuerdas de Taylor de orden 2? Taylor de orden 2 decía que IN más 1 viene a ser qué cosa. IN más H, ¿no? F de XN y N, o F nomás, sí. F de XN y N, mejor. Más H cuadrado medios. ¿Por cuánto H cuadrado medios? Ah, ya. H cuadrado medios por F. Esto era f de f sub x, ¿te acuerdas? Un f sub x era. F sub x más, y acá vamos a poner aquí, solamente para, ya, más un f sub y por el f. ¿Qué es esto aquí? Este es el método de Taylor. Sí, ese es el método de Taylor. Estamos haciendo run ejecuta, ¿eh? ¿Sí? Pero si lo quiero ver por run ejecuta, ¿sí? Por, este es Taylor de orden 2, sí. Pero si lo quiero ver como run ejecuta, por ejemplo, también dice que este yn más 1 es yn más cuánto, más h veces ¿quién? Ak1 más bk2. Uno dice, ya. ¿Y qué hay con estas dos cosas? Que técnicamente tenemos que igualarlo. ¿Sí? Entonces decimos igualando. ¿Qué pasa igualando? ¿Qué hacemos? ¿Qué conseguimos si nosotros estos dos de aquí igualamos? O sea, yo quiero que mi run, yo quiero técnicamente que el run ejecuta que tenemos aquí, decimos 2 porque es de orden 2. Entonces, este run ejecuta voy a tener que igualarlo con el Taylor orden 2 que está aquí. Si yo igualo, tengo entonces, ¿qué cosa? Que AK1 más BK2, ¿a cuánto sería igual? Sería igual a esto de aquí, que sería F. F lo vamos a poner por ahora, ¿sí? F más... Ay, ay. F más H medios... ¿Sí? H medios, ¿por qué? ¿Qué es H medios? Le quito un H, H medios. F de X más F sub Y por F. Uno dice, ya. Sí, eso está bien. Ahora, ¿qué hacemos con el AK1? Es que aquí el problema está en el K1. El K1 no hay ningún problema. La verdad es que el K1 no tenemos problema. Porque el K1 vale F de X en Y. Pero aquí el problema está en el K2. Uno dice, ¿quién es el K2? O ponemos, lo escribimos por acá. El K2 viene a ser F de XN. Ojo, esto es matemática de ingeniero, ¿ah? Esta no es matemática de grandes matemáticos. No, no, esta es matemática de ingeniero. Y uno dice, profesor, ¿y por qué no dice eso? Te lo digo porque no te puedes perder esto, ¿sí? No te puedes perder en el sentido, no me vas a decir que ya volaste, ¿ah? Ya. K2 es F de XN. No necesitamos el F de XN. ¿Dónde está el K2? El K2 que yo enuncié es un término de esta forma. Entonces sería F de XN más alfa H. Coma, YN más un beta H. Ahí está. Entonces, luego de tener esta forma, ¿cuál sería la aproximación para el K2? Tú sabes aproximar el K2, ¿no? Cuando lo tienes de esa forma, sabes aproximarlo. A ver, ¿cómo harías tú para aproximar eso? A ver, tú quieres un gran globo. Bien.
Acá te acuerdas que nosotros hemos estudiado un Taylor de orden 2, perdón, un Taylor de dos variables. ¿Te acuerdas el Taylor de dos variables? ¿Cómo sería este de X y en términos? No, perdón. Cuando tienes Taylor de dos variables, mira, te estoy explicando, ¿ah? No, no te vas a perder, la estoy haciendo bastante, ¿ah? YXH, X más H, Y más K. ¿Qué pasa con el Taylor? Si tú quieres darle una aproximación tipo Taylor acá. Ah, sería F de X, Y más cuánto, ¿ah? ¿Te acuerdas que se va este H? ¿Este H por quién va? Este H sería por el F, todo el F, derivada de X, ¿sí? Y el K va por el F, derivada de Y. ¿Así está bien o...? ¿Sí? ¿La ves así? ¿O no? ¿Está bien? ¿Está todo bien ahí? O sea, esa es la forma, ¿sí? X más H, Y más K. Sí, ¿no? Porque sería el H por la derivada de F en X, pues, ¿no? Más el K. Pero, ya, y después de esto, ¿qué sigue? Ah, ya, pues acá te copié H cuadrado medios por F de X en X más H en K por F de X Y más K cuadrado F igual, K cuadrado F en Y y después sigue para H cubo sobre 3 F de X, ya. Sí, ya, que estas cosas sí un poquito más pesado, solamente vamos a hacer la parte lineal nomás para este. ¿Te parece? Sí, solo la parte lineal. O sea que K2, así como lo ves, viene a ser F de XN coma YN más, y te acuerdas, ¿quién es el H en este caso? Sería el alfa H. O sea, ¿por qué alfa H? Porque H en este caso sería el paso de cambio y alfa sería un coeficiente que yo necesito por F sub X. ¿Ya? ¿F sub X solito? Sí, o también le podemos poner XN, YN. Pero en realidad va de Y solito nomás, ¿no? Ya. Y acá es BH. Pero, ¿acá es BH? No, no. ¿Es BH? Ah, sí, es BH. Ya. BH por K1, ya, por F en Y, de X en Y en. Y esto no es que sea igual, sino que esta es una aproximación para K2, ¿sí? Es una aproximación, ¿sí? Ya. Luego de tener esa aproximación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego de tener esa aproximación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar aquí, pues. Aquí tenemos que reemplazar. O sea, reemplazando, vamos a poner, reemplazando los puntos, vamos a borrar ahí la parte que ya hemos trabajado. Ya, todo hemos borrado, ¿sí? Ya reemplazando. AK1 más BK2 tiene que ser igual a esto. Ah, o sea que A veces ¿quién? K1, pero el K1 vale F. Ah, sí, vale F. Más B. K2. ¿El K2 se aproxima a quién? Se aproxima a F. Esto vamos a poner así ya. F más ¿quién? Más alfa H. Sería bueno poner una vez el alfa H. Sí, ¿no? Alfa H. F sub X. Más beta H. K1 por F sub Y. Y esto tiene que ser igual supuestamente a F más H medios ya, y empezando sería esto, ¿sí? A ver, ¿qué más hay aquí? A ver, ¿qué más hay? Aquí, entonces, empezando tenemos esto, entonces aquí tenemos que A más B por F, vamos a empezar, ¿no? A más B por F más, aquí sería alfa veces por beta. Alfa beta sería ya, alfa por beta por H, F de X. Ya. Ya. Más. Aquí creo que este K1. ¿El K1 quién es? Ah, es el F, ¿no? Sí, el K1 viene a ser el F. Que así nomás queda. Entonces sería beta más beta por B por H. K1, pero el K1 vale F. ¿Cierto? El K1, escucha, este K1 es F, ya lo estoy reemplazando directamente, a F. Así como dice aquí, AK1 que era F, acá también podemos haber puesto, AK, bueno, sí, acá K1 F y acá F Y. Y esto sería igual a F más H medios, lo mismo, ¿no? H medios, F en X más F sub Y por F. Ya, pues entonces, igualando aquí, entonces, igualando, sí, acá igualando, ya no me empezamos, sino igualando, tenemos que A más B vale 1. ¿Cierto? Que alfa beta
alfa beta por h medio, como estos h medios, alfa beta vale un medio, y que el beta, beta b, también vale un medio, ¿no? Que los dos son con b, a ver, espera, sí, ¿no? Los dos son con b, ya. Yo tengo esto aquí, a más b, un medio, uno dice ya, ¿y qué hay con esto? Que estas son las ecuaciones para Runge-Kutta, en general, ¿sí? Vamos a poner eso ahí, en otro color vamos a escribirlo. Vamos a poner ecuación general, vamos a decirle ya. O coeficientes generales, ¿sí? Coeficientes generales, ¿sí? Generales para Runge-Kutta de orden 2. Sí, esto es Runge-Kutta de orden 2. O sea, simplemente si ponemos Runge-Kutta 2, es porque significa que esto es orden 2. ¿Sí? Esto significa que esto es de orden igual a 2. Es por ese orden igual a 2 es que yo lo igualaba con Taylor orden 2. ¿Sí? Y el Runge-Kutta tiene esta forma. ¿Sí? Es un IN más 1, que es un IN más H veces. Y acá una combinación de AK1 más BK2, donde K1 viene a ser el FXN. Y el K2 viene a ser esta forma, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres ecuaciones y cuatro incógnitas, ¿sí? Aquí son, ¿qué cosa? Tres ecuaciones y cuatro incógnitas, ¿sí? Y cuatro incógnitas. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, ahí son tres ecuaciones. ¿Y cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son A, B, como lo vemos acá, y alfa y beta, o sea, A, B, alfa, beta. Son tres ecuaciones, cuatro incógnitas. Entonces, ¿qué decimos? Mira aquí, con esto del método ya. Si A vale 1, y si B vale 0, ¿qué pasa? Cuando A vale 1 y B vale 0, entonces tu alfa y... No, si A vale, si B vale 0, entonces tenemos A, y el K1 vale F, sí. Si A1 y B vale 0, entonces tu IN más 1, obviamente aquí, vas a tener el método de Euler, ¿sí? Método de Euler, o sea, el método que ya hemos estudiado, ¿sí? Por otro lado, si dices que A vale un medio, ¿sí? Que B vale un medio, como son tres ecuaciones y cuatro incógnitas, no es que exista solución única, no, existen infinitas soluciones. Por ejemplo, este puede ser una solución. Otra solución sería un medio como un medio. Si A es un medio, B es un medio, entonces tú me entras acá y tienes a ver qué cosa. Que tu alfa y tu beta van a valer 1, pues. Y si tu alfa y tu beta van a valer 1, ¿sabes qué es lo que obtienes? Obtienes que este sería el K2, ¿sería qué cosa? El K2 viene a ser el F de ¿quién? De Xn más H, coma, In más H, si sí, estamos haciendo beta 1, ¿no? Más HK1, que sería HF. Y si te das cuenta, esto aquí no es otra cosa que decir f de xn más 1, coma, y este sería el yn más 1 tilda, ¿se acuerdas? O sea que en este caso tienes qué cosa, método de Heum. ¿Sí? Método de Heum sería, ¿no? O sea que solamente necesitas ver una cosa. Aquí esta aproximación que tenemos se le llama aproximación lineal. ¿Sí? Esta es aproximación lineal. Y esta sería aproximación cuadrática. Sí, cuadrática. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya prácticamente tenemos estas dos cosas, que es lo más importante. No sé si aquí hay algo más. No, ya ni más creo que esto. Ya, pues vamos a hacer una última cosa. Entonces, así como tenemos método de Runge-Kutta de orden 2, vamos a escribir el método de Runge-Kutta de orden 3, ¿sí?
Esto es como... aunque junta el orden 3. Orden 3, vamos a poner. Orden 3. Y quiero más o menos que veas cómo funciona este método, ¿sí? Cuando quieres el método de bucle cuta de orden 3, miren, lo puedo colocar. Estamos hablando de un K1. Estamos hablando de un K1 que viene a ser similar al K1 de acá. O sea, estamos hablando de un K1, ¿de qué tipo de forma? Sería un F de XN, YN. Así, ya. Después de esto tenemos un K2. El K2 vale. Sí, ¿no? K2, ¿quién sería? Sería F de XN más H medios. Más H medios, sí, más H medios. Espérate. Y acá colocamos. Espérate, ¿cómo está? Y acá sería I sub N más H. Y acá ponemos K1 sobre 2. Y este, espérate. Y el K3. El K3 también viene a ser un F. En este caso sería XN, pero ya no es XN más H medio, sino sería XN más H. Y acá sería I sub N más H. K1, no. Ah, acá es un poco raro, ¿va? Y sub N más 2H K2 menos H K1. Ya, está medio raro esto, pero así sale. ¿Por qué digo que está raro? Porque hay un menos. Usualmente siempre son más. Pero bueno, no importa. Al fin y al cabo son fórmulas para K1, K2, K3. Ojo, con este tipo de cosas tú no puedes estar asustándote, porque esto es matemática de ingeniero, ¿sí? Esto, recuérdate una vez más, esto es matemática de ingeniero. De hecho, que Runge y Kutta no eran matemáticos, estos eran ingenieros que querían resolver ecuaciones diferenciales para una situación de ingeniería. No me acuerdo si exactamente era algo que tenía que ver con la mecánica de fluidos, pero eran ingenieros que necesitaban resolver ecuaciones y dijeron, ¿saben qué? Necesitamos un método que pueda resolver ecuaciones en general. O sea, ellos no querían hacer mate 4, por eso no querían hacer soluciones exactas, pues no. No les importaba las soluciones exactas, porque como ingenieros que son, no saben muy bien que hay muchas ecuaciones que no se pueden resolver de forma exacta, pero ellos querían aproximarlas. Y necesitaban métodos que aproximen de forma correcta, porque que aproximen muy bien. Y a Runge y Kutta se les ocurrió hacer todo esto. ¿Entiendes, no? ¿Entiendes lo que pasó? Esto no fue hecho por matemáticos, esto fue hecho por ingenieros, ¿sí? Y ustedes como ingenieros o futuros ingenieros que supongo que van a ser muy buenos ingenieros, entonces, este tipo de cosas lo tienes que saber. Para ti esto tiene que ser lo más normal. ¿Sí? Esto tiene que ser lo más normal. Este tipo de cosas, esto qué fácil, dirás, ¿no? Mientras otros, mientras cualquier otro, ¿no? Otros alumnos dicen, qué difícil. No, para ustedes esto le debe parecer lo más sencillo posible. ¿Por qué? Porque esto es matemática del ingeniero, ¿sí? Bien, entonces, dicho eso, acá el n más 1 se coloca como el y sub n más, y fíjate acá lo vamos a poner. H sextos, ¿de quién? De K1 más 4K2 más K3. ¿Sí? Este es el método de Bucle-Cuta-2. En el método de GEU, ¿sí? El método de GEU, también se puede escribir un K1 y un K2, solamente que acá sería XN más H, así como lo escribí acá, ¿no? Está. ¿Dónde le escribí? Acá le escribí XN más H y acá escribí IN más HF, ¿sí? ¿Y quién es el F? El F es el K1. O sea, que se parece un poco a este, ¿sí? Se parece un poco. Bien. Este método no ejecuta. Uno dirá, profesor, ¿será cierto que este es orden 3? Debe serlo, ¿no? Yo podría comprobarlo otra vez ahora. Sí se podría, creo, ¿no? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede comprobar esto así de rápido o vamos a necesitar hacer algo más? Yo creo que sí se puede comprobar, pero puede ser que demore también. Sí, pues, sí, puede ser que demore.
comprobarlo. No, que si me pongo a comprobar, pucha, que también yo también me puedo entender, pero tal vez ustedes no sé si van a seguirme el juego, pues, ¿no? Sí, el ritmo, sobre todo, porque estas son unas operaciones muy, pero muy largas. ¿Te acuerdas el método de orden 3 que salían 5 términos f en xx más f en xy más, no sé, me acuerdo, ¿no? Unos 5 términos que obviamente ya los copié, no tengo por qué acordarme, simplemente tengo que revisarlo. Ah, ya. Claro, que por un examen uno sí se lo memoriza bien, ¿no? Aunque yo digo no tengo por qué acordarme porque creo que en un examen lo puedo deducir, ¿sí? Porque el método sí me sé el método de cómo deducir los coeficientes para t lo de orden 3. Pero la idea sería que si tú quieres mostrar que esto es orden 3, tendrías que reemplazar todos estos coeficientes en la jugada. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo, Creoli? ¿Qué están diciendo? Descanso. Ah, sí, sí. Laboratorio de 3, pero vos ejecuta es este laboratorio de 3 es porque. Ah, usted le di 2 semanas y media, ¿no? No, sí vas a dar que 3 semanas creo que lo vas a darle, ¿ya? Sí, un poquito más de tiempo. Me había olvidado que les había puesto un ejecuta el orden 2. Pero el orden 2 recién, ¿ah? ¿Eh? Entonces, a ver. No, profe, dice de orden 4 también. ¿De orden 4 también? Ah, ya, entonces el jueves lo terminamos, pues. Entonces, del jueves, 2 semanas más. Más tiempito, profe, más tiempito. Del jueves, 2 semanas más, a lo mucho. O 1 semana y media. Es que los otros problemas ya saben, pues, ¿no? Ya saben los otros problemas. Dos semanas, mejor. No, ese sale en un laboratorio, más una pregunta. Eso no tiene por qué ser muy, muy difícil. Ya, miren, este es el método que ejecuta la hora en 3. Y vamos a tratar de hacer este. ¿Cuánto falta de tiempo? Son 5:40. Ya, en 20 minutos podemos hacer algo. Yo creo que sí se puede hacer algo. Ya, entonces, vamos a tomar foto primero. Sí, ya. Ah, sí. Ya, Runge y Kuta fueron ingenieros, ¿sí? No fueron matemáticos. De hecho, que los matemáticos nunca se les ocurrió hacer estas cosas, porque el matemático piensa como matemático y el ingeniero piensa como ingeniero. Pero cuando un ingeniero es fuerte en matemáticas, entonces se vuelve un super ingeniero. ¿Se entiende eso o no? Cosa que no ocurre muy a menudo, ¿no? No ocurren super ingenieros, ¿no? Y cuando un ingeniero, cuando un matemático sabe cosas de ingeniería, se vuelve matemático aplicado, que es algo que es algo muy pedido en estos tiempos, ¿no? Un matemático aplicado. Aunque los matemáticos aplicados que yo conozco, la verdad, no sé qué aplican, ¿no? Dicen que aplican cosas, pero yo no les veo gran aplicación. Será como yo estudio ingeniería, como ya les he dicho muchas veces, yo veo otro tipo de aplicaciones. Pues, por eso cuando veo un matemático que está aplicando cosas, digo, uy, uy, uy. Para que apliquen de verdad todavía falta, digo, ¿no? Pero sí, pues al menos comparado con la matemática pura, que casi es como si se puro, ¿no? No hay aplicación en sí, entonces es bastante, obviamente. Bien, vamos a poner un ejercicio acá. Solamente para recordar nomás, método de Runge-Kutta de orden 2, ¿sí? Ya, método Runge-Kutta de orden 2. ¿Cómo es el método Runge-Kutta de orden 2? Ya. Esto mismo lo vamos a colocar en ecuaciones, ¿sí? ¿Quién sería? El K1 viene a ser el F de X en el Y. Ah, ya, qué fácil. El K2, ¿quién viene a ser? F de X en más ¿quién? En vez de H medio sería más H nomás. Ah, ya, está bien, X en más H. Y el I sub N sería I sub N más HF, pues. ¿Quién es HF? ¿Quién es el F? El F vale el K1. Ah, ya, cierto, más HK1. ¿Y quién es aquí la recursión? La recursión sería yn más 1 es igual a yn más h medios, ¿de quién? De k1 más k2. Uno dice, ah, ya, qué fácil, ¿no? K1 más k2, sí, está fácil. Sí está fácil, ¿no? K1 más k2, ya, no, sí. Eso no sería todo, ya. Entonces, bien, este es el método para que puede haber 2. Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a estar con un ejemplo. Un ejemplo que no sea muy difícil también, ¿no? Ejemplo, a ver. Vamos a tratar con este ejemplo que creo que ya lo he hecho. A ver. Solo un ratito nomás, déjeme ver. Caramba. Creo que lo tengo por acá. Ya, decía así, ¿no? Sea I prima
igual a y menos 2xy. Esto es algo que ustedes ya han hecho. Ya. Y menos 2xy con el y1 igual a 2, ¿sí? Y ahora vamos a aplicarle a RUN ejecuta lo que en 2. Aplique, vamos a poner, aplique RK2, ¿sí? Cuando hablemos de RUN ejecuta, en realidad tenemos dos. Uno es método de Euler y otro es el método de GEU. Pero el método de GEU, en este caso, ya deja de ser GEU y se convierte en RUN ejecuta lo que en 2. En realidad, RUN ejecuta no es famoso por hacer RUN ejecuta lo que en 2. Hicieron de grado 4, hicieron de grado 6. Es por eso que se volvieron famosos. Porque RUN ejecuta RUN en 2, en realidad ya existe y se llama GEU. ¿Sí? Que ya hemos hecho en la clase pasada. Pero los métodos de RUN ejecuta son mucho más bravos. ¿Eh? Y eso que todavía faltan de Adam, ¿cómo eran? Los de método predictor corrector que vamos a hacer después también. Ya. ¿Qué pasa con RK? Con RUN ejecuta. Aplica RUN ejecuta RUN en 2. Con paso h igual a 0,1 y según esto calcule, dice calcule el i de 0,5, pues. No, el i de 1,5, perdón. I de 1,5. Uno dice, ya, pues habría que calcular. ¿Cómo se calcula eso? Ya que hay que tener las cosas claras nomás, ¿sí? A ver. Tenemos K1, K2. Y a ver, en este caso, RUN ejecuta de orden 2 sería... A ver, voy a colocarlo así nomás. RUN ejecuta de orden 2 es equivalente a decir qué cosa, método de GEUM. Sí, es equivalente a decir método de GEUM, ¿sí? ¿Sí o no? A ver, apriete acá. Sí, sí es eso, ¿no? Es igual. Ya. Entonces... Ay. Sí, pues eso es lo que vale, ¿no? Ya, entonces. Ya, sí, método ejecutando es lo mismo que método de GEO. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar nomás las cosas que ya sabemos, ¿no? Vamos a calcular el I sub 1, ¿sí? Cálculo el I sub 1. I sub 1. ¿Cómo es esto? Como somos método ejecuta acá, sería el I de I sub n viene a ser el I de xn. Y el I de xn no es otra cosa que decir el x sería 1 más 0,1 por n. ¿Sí? Eso es lo que me están preguntando, 0,1 por n. Eso sería el I sub n, que es el I de xn, que es el I más 0,1 por n. O sea que, quiero explicar que el I sub 1, a ver, oye, ya faltan cuánto poco tiempo de calcular. Sería simplemente colocar esto aquí. A ver. Sería simplemente colocar que i n más 1 raya. I n más 1 raya creo que tiene un valor ya. Espérate, i n más 1 raya todavía no tiene, ¿no? Bueno, tomamos acá. Este aquí, el f de x, n y n, y este de x sería otro. Ya, como es similar al método de GEU, vamos a hacerlo así como si fuera el método de GEU. Y 1 raya es igual a 2 más 0,1. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Por F de 1,2. Yo esto ya lo hice ya con el salón pasado y ya tengo los valores. Aquí este sale 1,8. Este es el I1 raya, ¿sí? Cuando quiero calcular el verdadero I1, ¿sí? El verdadero I1 sería 2 más 0,1, ¿sí? 2 más 0,1 sobre 2. Por, y acá vas a tener que poner la suma de los dos estos, ¿no? El primer K es menos 2. Y el otro viene a ser el F de 1,1,1,8. Este F, si quieres, le podemos poner F para que no lo hagas tan... Sería el F de... ¿Qué puse? 1,2, disculpen. ¿No ves que es 1 y 2? 1,2, ya. Y acá sería sobre 2, F de 1,2. Y el otro F sería 1,1,1,8. Ya, cuando haces todo esto aquí, ¿sí? Acá te sale 1,792. Uno dice, ya, todo bien. Ya, ahora, cálculo de I nomás, ¿no? De los I sub n más 1 y coma el I sub n más 1. Pues. Lo vas calculando así.
y el otro el hizo 2 raya, ¿sí? Esto aquí, a ver, empezamos. Acá voy a poner una vez más rápida, 1.792 más 0.1, ¿por quién? Por el F, ¿de quién? De 1.1, que viene después aquí, coma 1.792. No dice, ¿quién es el 792? Es el anterior, ¿sí? Tenemos el 1.1, que es el que le corresponde ahora. Al inicio se correspondía solo el 1, ¿sí? Porque es el X0. ¿Este quién es? Este es el 1.1. Solamente para que lo tengas claro, no te vayas a confundir nomás, este de aquí viene a ser el X1. Y este viene a ser el X0. Luego acá, otra vez, trabajamos con el X1. Y este valor me resulta igual a ver, dame ahí el valor, esto sale 1.577696. Uno dice, ya pues, ¿y cuál sería el valor de I2? El valor de I2, para calcular el valor de I2, viene a ser este mismo de acá, 1.792, más el 0.1 sobre 2, ¿sí? Que es el H, por la suma de los F, ¿cierto? Miren, cuando haces, tienes que el K2 vale este de aquí. ¿Qué significa esto con el método de Heron? Que viene a ser, ¿dónde estamos? Acá nomás, ¿sí? Sería H medios K1 más K2. ¿Quién es K1? Es el primer F. ¿Y quién es K2? Es el segundo F, ¿sí? Este de aquí viene a ser el IN más 1 la raya, ¿sí? Por eso estamos calculando los primeros este de aquí. Entonces, acá sería el F de quién? De XN. El XN en este caso sería el X2. ¿Quién es el X2? No, disculpen, es el mismo X1. 1.1, coma... ¿Quién va acá? F de X2, coma Y2. No. F de X, no, espérate. F de X1, coma Y1. Y1 es este de aquí, ya. 1.792. Coma, más el otro F. El otro F sería el F de 1,2, coma este de aquí, el predicho, que es 1.576. 1.57696. Tú aplicas todo esto. ¿Y cuánto te da esto de aquí? Miren, aquí, esto de aquí sale... 1.574.0928. ¿Sí? Ya, ahora cuando le aplicas el siguiente, el I3, ¿cuánto vale el I3? Diría, raya, ¿sí? A ver, ya casi terminamos, ya. 1.574.0928 más 0.1, ¿por quién? Por el F de 1.2, coma, sí, es que tenemos que siempre aumentar los X, ¿sí? Acá es X0, X1, acá tienes X1, acá sería X2. Acá tenemos, ¿por quién? Por el F del anterior que habíamos conseguido, ¿no? 5, 7, 4, 0, 9, 8, 2, 8, ya. Sale esto aquí, que es un punto, más bien. Ya, cuando aplicas todo esto aquí, el I3 vaya, no es otra cosa que decir 1.3537. 3719198. Acá le estoy poniendo todos los dígitos, ¿sí? Pero vamos a ver qué sale. Pues ya. I3, ¿cuánto sería igual? El I3 no es otra cosa que 1.57, o sea, el anterior igualito, este aquí 4098928. Por eso estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando, sí. Un momento pensé que lo había cancelado, pero no, todo está bien ya. Por esto aquí, ¿acá quién va? Va el F de quién. Vamos a poner así, F, el primer F sería el F de, miren, I3, I2, I1, 1.2, no, perdón, I1, ¿quién puso acá 1.2? No, 1 sería, 1, 1.1, y acá seguiría 1.2, no, perdón, 1.1, ya, 1.2, sí, 1.2, coma, ¿con quién? Con el... Con el, este de acá, el anterior, ¿no? Este aquí sería, ¿no? ¿Sí? 1.57, ¿sí? 1.5740, 474098, ya. ¿Más quién? Más el eje del que sigue, que es 1.3, pero yo no tengo I2 acá, tengo I3, no tengo I3, tengo el I3 predicho, que es el 1.35371908. Ya, cuando haces esto aquí, tú cierras paréntesis y el valor que resulta acá, que yo ya lo calculé anteriormente, es 1.355608771936. Uno dice, ah, ya, qué bueno. A ver, vamos a seguir. Este ya lo... ¿Le tomé foto de eso? Ni me acuerdo.
Creo que sí, ¿no? Sí, no, yo le tomé foto a este. Ya, entonces hay que tomar foto acá de una vez. Ya, entonces, a ver. Pues ya, una vez hay que copiar esto ya. Y 5 minutos ya. I sub 4 es 1.355608 7 más. Bueno, ustedes ya han visto ya el método, así que simplemente le voy a decir lo que va a salir ya. F de 1.3,1.355608 7. Ya, ¿cuánto vale esto aquí? El I sub 4 vale 1.13871103 08. Ya, muy bien. Ahora el I sub 4 real se calcula como este mismo anterior, 3556 087 más 0.1 entre 2 por la suma de dos cosas, F de 1.3,1.355608 7, que es el mismo que 087, que es el mismo que está aquí, más el F de 1.4 con el valor de aquí que está predicho, 1.3687 11308. Con esto de aquí, este valor te está saliendo 1.14467597. Ya. El valor es 5, rayas. Ya. Ya casi falta lo último, sí. 1.1446759 más 0.1 por F de. Ya falta muy poco nomás, señores. ¿Ya? F de cuánto? De 1.4, acá sería el anterior, ¿no? 1.14467597. Todo esto de aquí. ¿Cuánto vale este I5? Este I5 tilda sería 0.93863438. Ya. Ahora quiero que pruebe el verdadero I5, ¿sí? Pues I5, ¿no? Corregido. Entonces pone el mismísimo 1.14657597 más 0.1 sobre 2, y acá viene a ser la suma de F, es el primer F que sale este de acá, ¿no? 1.4,1.14467597, sumamos más F de, y acá pones 1.5 con el valor predicho aquí, que es 0.93863438. Bien, cuando sumas esto de aquí, tu I5 te sale, según esto de acá, dame bien el valor, sería 0.94947791649. Uno dice, ya, ¿todo bien? Sí. Calcule I5. Ahora de pasadita te voy a pedir otra cosa. Calcúlame el error, ¿sí? Calcule el error. ¿Cómo? El error, pues, de cálculo. Ah, ya, vamos a ver cómo sale ese error, ¿no? Calcúlame el error. Entonces, estamos hablando de un I. ¿Y de cuánto? El I... Y prima vale ¿cuánto? I por 1 menos 2X, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el I viene a ser ¿qué cosa? La exponencial de este 1 menos 2X derivada de X por una constante, ¿cierto? No, no, así nomás creo que va. La constante viene después. Entonces la constante viene acá. C por ¿cuánto? Por E a la X menos X cuadrado. Pero tú sabes que para X1... El I1 vale 2, para X1 esto vale 0, E a la 0, 1, o sea que sería 2 veces E a la X menos X cuadrado. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale tu I de 0,5? Tu I de 0,5 no es otra cosa que si 2 veces E a la 0.5 menos 0.5 elevado al cuadrado. Uno dice, bueno, no me he equivocado. I no es de 0.5 que estoy hablando, es de 1.5, disculpen. Este I sub 5 viene a ser el I de 1.5, porque sería 1 más H, que es 0.1, por 5, que es el I de 1.5 que me están pidiendo calcular. Bien, el I de 1.5 acá sería 1.5,
menos 1.5 acá, que sería 2 veces e a la menos 0.75. Y tú aquí calculándolo, creo que ya lo tengo calculado por acá. A ver, déjame ver. Sí, ya está calculado por acá. Sería 0.944733. ¿Sí? Y ahí este es el valor exacto, ¿sí? Valor exacto, ¿sí? Valor exacto. Y este de acá es el valor aproximado. Por tanto, el error, ¿cuánto sería? El error no es otra cosa que decir valor aproximado, que es 0.947791, ¿sí? O 92, 77992, ¿sí? Aproximado. Y acá sería 0.944733. Cuando tú restas estos de acá, te está saliendo aproximadamente 6. No, es otra cosa. Te está saliendo 3 nomás, ¿sí? 3 por 10 a la menos 3. O sea, es un error bastante pequeño. Fíjate, está en el error de 3 por 10 a la menos 3. Bien. Este sería el error y eso sería todo, ¿no? ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que podemos cumplir acá? Que conoces el método de Runge-Kutta-Lorenz-2, que no es otra cosa que hablar del método de Heum, ¿sí? Este método de Runge-Kutta-Lorenz-2 que viene a ser el método de Heum. Cuando aplicas, como el H es más pequeño, es un 0.1, te das cuenta que aquí tu error se hace mejor, ¿no? O sea, si disminuimos el H, entonces la situación va a quedar cada vez más exacta. Eso sí. ¿Algo más tal vez? No le veo nada más, creo, que comentar. Bien, el día jueves hacemos Runge-Kutta-Lorenz-4. Sí, directamente hacemos Runge-Kutta-Lorenz-4 con sus ecuaciones y todo. Obviamente no vamos a poder mostrar el Runge-Kutta-Lorenz-4. Si ni siquiera hemos hecho el Runge-Kutta-Lorenz-3, mucho menos el de 4, pues. Pero sí vamos a explicarle cómo es que viene, ¿no? O sea, viene del Taylor, todo viene de Taylor acá, ¿sí? Pero obviamente son cosas, cálculos que ya no se hacen en una clase. Simplemente se dice cómo puede salir, pero no es cómo salen realmente, no. Pero nosotros más que todo nos preocupamos más en hacer los cálculos y en encontrar esto. ¿Qué cosa? El error, ¿sí? Tenemos que ver cuánto es el error de cálculo en estos métodos, ¿sí? Acá el error es bastante pequeño. Imagínate si lo hiciéramos con Runge-Kutta-Lorenz-4, sería mucho más pequeño el error, ¿sí? Con toda seguridad. Pero eso no lo vas a comprobar tú en el cuaderno, pues no. Es mucha cosa. Eso lo haríamos ya en, ¿cómo se dice? En el laboratorio. Pues ahí sí tú lo puedes comprobar bien bonito, ¿sí? Ya, chicos, eso sería todo. Son las 6 horas, ¿sí? Cuídense mucho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes que me vaya? Porque son las 6, ¿ah? ¿Eh? ¿Alguna pregunta? Revisó el laboratorio 2. Otra vez el laboratorio. Ya, 2 semanas, ¿no he dicho? De aquí, ya, de este jueves hasta del próximo martes hasta el otro martes, ya. Eso máximo le puedo dejar ya. No, 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 me refiero a las notas del laboratorio 2. Ah, ya, las notas. No, sí, sí, lo estaba haciendo. Ayer lo estaba haciendo, pero me puse a hacer otra cosa. Me puse a pasar las notas de otro curso y al final que no lo pude. Pero sí, sí, lo voy a terminar en estos días, ¿sí? Profe, modifique en módulo, por favor, la nueva fecha de entrega para el laboratorio 3. Ah, ya, sí, sí. No te preocupes, porque si lo he dejado de aquí, le puedo poner... ¿Cuánto le voy a poner? 2 días más, 4 días más. El jueves terminamos Runge-Kutta-Lorenz-4, y a partir de eso, 10 días, pues. Vayan haciendo ya los integrales, ¿eh? Los integrales están más fáciles, solamente una nomás de ecuaciones diferenciales hay. Y esa se la tienen que dejar al líder del grupo, pues todos los grupos tienen un líder, pues, ¿no? Un verdadero líder, pues, un líder como, no sé, pues, como... No sé ponerle ejemplos, pero ya, pues, un verdadero líder, pues, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, al líder déjensele la última pregunta, pues, ¿no? Porque él es el que va a responder, pues, por todo, ¿no? Como siempre ha sido, pues, ¿no? El problema más difícil para el líder, pues. Aunque la verdad no es el más difícil, ¿ah? Pero sí, pues, sería el que tiene menos tiempo, eso sí. Ya, chicos, me retiro, ¿sí? Cuídense mucho. Chao, chao, cuídense.